Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tengo misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que
renacidos por ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Háblame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos,
los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es el sábado de la octava de Pascua y con el mismo gozo alabamos al Señor, damos gracias al Señor por sus maravillas, como acabamos de escuchar en el Salmo. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Tenemos que dar gracias al Señor que nos ama tanto, que nos ha dado su Hijo Jesucristo, el que se entregó para nosotros, para que nosotros seamos hijos, hijas del Dios Todopoderoso y el Dios bondadoso. Queridos hermanos, después de vencer la muerte, Jesucristo apareció a sus discípulos dándoles instrucciones: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Esta era la instrucción, el orden de Jesucristo a sus discípulos para ir a todas partes del mundo anunciando la buena noticia, la buena nueva, la palabra de salvación, la palabra de conversión. Y los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, agente de la misión, ellos iban poco a poco en distintas ciudades, en distintas ciudades para anunciar la resurrección de Jesucristo, para anunciar las maravillas de Dios, para anunciar la misericordia de Dios que nos ama y que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Los discípulos, al hacer esta misión, iban a recibir las mismas dificultades como su Maestro Jesucristo. Aquí tenemos un ejemplo: después de curar a un paralítico, entonces los discípulos fueron arrestados por los responsables judíos, los responsables religiosos. Y ellos no quisieron que los discípulos hablaran de Jesucristo. Pero la respuesta de los discípulos es muy interesante. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Jesucristo, antes de su muerte, dijo a sus discípulos: dichosos seréis cuando os injuren y os persigan, cuando a causa de mí les persigan. Su recompensa será grande en el cielo. La misión de la iglesia, la misión de cada bautizado, no es fácil. Cuando nosotros tenemos que rechazar el mal, elegir el bien, cuando tenemos que denunciar las cosas malas, no es fácil.
pero no tengan miedo porque Dios está con nosotros. Dios nunca abandona a sus servidores, a sus trabajadores. Y como los primeros discípulos, nosotros bautizados tenemos la misma misión: anunciar la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Anunciar que Jesucristo es nuestra salvación y invitar a la gente a seguir a Jesucristo, a cambiar su corazón, como hemos escuchado el primer día de la predicación de San Pedro. Había más de 3,000 almas, más de 3,000 personas que han elegido el camino de la conversión, que es el camino de paz, camino de amor, camino de reconciliación con Dios Padre Todopoderoso. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios en esta celebración eucarística la gracia para poder anunciar la victoria de Jesucristo sobre la muerte, y que toda la gente que aún no ha contestado a la palabra, a la llamada de Jesucristo, que esta gente vuelva a seguir a Jesucristo, el único Redentor del mundo, el que puede darnos la vida eterna. Oremos. Con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestra oración con confianza hacia el Santo Dios. Para la Santa Iglesia Católica, que busquemos la certeza del amor de Dios a través de su Hijo durante estos tiempos de incertidumbre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que están enfermos debido al coronavirus u otras enfermedades, que Jesús sea su sanador y su fuente de consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, enfermeras, cuidadores y miembros de las familias que cuidan a los enfermos, que puedan encontrar la fortaleza en sus obras de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por un final rápido de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre nos ayudarán a todos y perseverarán en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras peticiones. Por la intención especial del Papa Francisco y feligreses de Santa Catalina, y también por el eterno descanso de Paul Waas, Leopoldo Terra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de gloria y poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo, y en su nombre, concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos ustedes que han sido bautizados en Cristo, se han revestido en Cristo. Aleluya. Oremos.
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concederé llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebrando con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Resucitó.